¿Qué tal mis amigos de Pokémon? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video. Eh, pues creo que se llegó la hora de cambiarle los bulbos, las bombillas o los tubos, lo que quieran ustedes decirle a los foquitos de del Avalon 737. Ya había tenido problemitas ahí este en el pasado. Lo tenía guardado el Avalon. Incluso pensé en venderlo. Este me cuando grababa la voz o cualquier otro instrumento siempre me agarraba ese ruido. Me agarra el ruido ese gisteo. O pues lo que es el sonido blanco Que es ese sonido cuando daba volumen al, al compresor a, Sí, al compresor, al Avalon Y este... Más que nada también cuando lo compresaba poquito el sonido aquí en, 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 en mi Pro Tools este, Pues sí salía más todo el sonido de, de afuera no Todo el sonido de, del giseo de, de lo que me estaba causando el, el Avalon Entonces, pues... Por ese problema, pues, lo, lo tuve guardado ahí no lo estaba usando. Entonces, vi que teníamos que cambiarle las bombillas. Porque sí, tengo años, años que no le cambio las bombillas o los tubos. No sé cómo le quieran llamar a ustedes, las válvulas o los bulbos. Este, y pues, creo que se llegó ese día. Acabo de ordenar, este, las válvulas. Aquí las tengo ya aquí. Entonces, ahorita en este video se las vamos a cambiar. Y vamos a ver si hay alguna diferencia. Diferencia entre eh, el cambio de válvula, se supone que va a trabajar un poquito mejor. Que a lo mejor si sí se le quita ya ese Ese giseo o ruido que, que le daba a, a el, al Avalon cuando empezamos a grabar. Y esperamos pues que, que haya alguna diferencia. Entonces, pues ahorita vamos a cambiar las bombillas y les voy a dar un antes y después de cómo eh, suena, a ver si este cambia el sonido. Si es que... Estos tornillos que están aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 12 tornillos los que vamos a quitar y como pueden ver aquí adentro están las bombillas. Esas son las que hay que reemplazar así es que vamos a quitar la tapa. Como pueden ver, creo que están un poquito ya muy acabaditas estas. O están sucias de la tierra también. Entonces. Estas son las que hay que reemplazar, estas cuatro. Se supone que ya. Reemplazando este. Estas bombillas. O bulbos. O tubos. Como le quieran llamar. Este. Creo que te va a dar un sonido mucho más mejor. Eh, porque se acaban estas. Se van acabando con los años. Y este. El sonido se va perdiendo más que nada la calidad, ¿no? Entonces, pues vamos a reemplazar. Bueno, ya abrí la caja donde vienen las bombillas. Y veo que me mandaron unos, unos dulces de Sweetwater. Cortesía de Sweetwater. Unos dulces, pues. Muchas gracias, muchas gracias. Y aquí vienen, pues, las bombillas que son cuatro. Y ahorita las vamos a abrir también. Y así es como vienen en cajitas las bombillas. Y vienen numeradas, si ¿sí ven, aquí vienen numeradas, viene el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces lo que vamos a hacer es más que nada que este ponerlas en orden, como debe de ser. Eh, se supone que este es el 1. Que está aquí, el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces. Vamos a tener que ponerlas en ese orden para que este, no vaya a pasar algo malo y que no funcionen como queramos. Así es que ahora vamos a reemplazarlas. Vamos a quitarla con cuidado. Aquí está. Esta es este. No se mira muy jodido. Todavía prende y todo, pero ya no es la misma potencia. Entonces pueden ver, ahí está la este donde se ponen, así van a vamos a quitarlas todas y una por una también. Hay que ponerlas en orden, cualquier cosa. Pues ahí están Libres, hay que sopladita Ahora sí, vamos a poner las bombillas nuevas Bueno, pues esta es una de las bombillas nuevas Y pues vamos a ponerla Bien puesta, no tan ajustada porque se puede romper. Bueno, ahí está una, y así vamos a poner la otra también. Bueno, pues ya están reemplazadas las cuatro bombillas, ahí están listas. Ahora, pues lo que vamos a hacer es este: voy a tener que conectar el Avalon y darle que usualmente son como de 10 a 15 minutos para que caliente y este, esté en buenas condiciones para para que capture el sonido bien machín el avalón Avalon lo que usualmente requiere 10 a 15 minutos que caliente bien este y así sacarle más provecho al al, al Avalon aquí este que está por aquí se le cayó el tornillo aquí pero pues esto lo podemos mover de aquí entonces no hay problema voy a tener que ordenar también el tornillo que se nos perdió y este que no esté aquí fuera Aquí lo vamos a dejar para que no se nos pierda el... Bueno, pues ya están instalados los... Este... Las bombillas, los bulbos, como lo quieran llamar. Este, no lo puedo poner ahorita porque necesito agarrar un... Eh, este, una llave Allen. Porque ahí está un tornillo. No sé si se puede ver. Y salió poquito. Y no quiere entrar. Entonces voy a tener que buscar un, una llave Allen para ajustar. Entonces viene un tornillo ahí extra. De este lado no tiene, pero... En fin, vamos a aprender el Avalon por primera vez, digamos, después de instalar los bulbos nuevos o las bombillas y pues esperamos que todo trabaje como esperamos. Vamos a prenderle. Ahí está, ya prendió. Ahorita acá están prendiendo los bulbos, si los pueden ver. Ahí está, ya prendieron. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es esperar unos para que caliente bien y esté bien sabroso el sonido, pues vamos a darle unos 10-15 minutos para que prenda. Mientras, pues vamos a trabajar aquí en el estudio. Pero ahorita regresamos, ya que esté todo calientito. Bueno, pues ya pasaron 10-15 minutitos. Vamos a calar el, el Avalon. A ver cómo nos responde. Tiene las mismas este, series, las mismas frecuencias que la vez anterior que calé, que calé la primera parte. Ahorita voy a poner el antes y después de a ver cómo. Cuál es la diferencia y ustedes ya me dan su opinión. Así es que vamos a calar la voz. Probando sonido, claro que sí. Bueno, bueno, sí, sí, dos, dos, tres, tres. Probando sonido, sí, sí, dos, dos, Bueno, 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 sí, sí, probando, sí, sí, dos, dos tres. Probando el Avalon 737 con bulbos nuevos. Vamos a ver qué tal quedó este sonido. Lo que puedo notar en las frecuencias es que esta es la primera frecuencia cuando antes de cambiar los eh, bulbos o los bombillos, como ustedes le quieran llamar, y esta es la segunda toma. Eh, como ustedes escucharon ahorita en el audio, creo que hay alguna gran diferencia eh, al cambiarle los este, bombillos, los bulbos, agarró como más ganancia, más, este, pues, más volumen y siento que agarró también un poquito más de, de, de cuerpo la, la voz, un poquito más de, de calidad. Entonces, sí, creo que hice una buena decisión Al de cambiar los bombillos Que ya hace tiempo que no los cambiaba Así es que, así es amigos Pues llegamos al final de este video Esperamos que les sea de gran ayuda A todos los que cuentan con un Avalon Y de repente pues no, no saben Por qué sale un sonido muy feo O porque ya el, el Avalon de repente Pues se baja el sonido Ya no tiene la misma intensidad La misma calidad eh, Intenten cambiarle los bulbos este, Eso puede ayudarles Es una gran parte pues de lo que Usualmente se tiene que cambiar a... a eh, dependiendo de cuánto uso le des, eh, dependiendo de los años que lo tengas. Yo ya lo tenía con bastantes años aquí en el, en el estudio y pues nunca le había dado ese mantenimiento y hasta ahorita pues creo que estoy satisfecho con el mantenimiento de... Estas nuevos bulbos que le puse al Avalon y pues vamos a seguir usándolo aquí en el estudio. Pensaba venderlo pero... Creo que me voy a quedar otra temporada. Así es que gracias por ver este video. Suscríbanse a mi canal. Eh, nos vemos para más, más videos más adelante. Así es que gracias. Como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Bye.